Cofrades, amigos, señoras y señores, son tiempos de cambio y las hermandades no pueden estar ajenas a ello, del mismo modo que se evoluciona en otros muchos aspectos dentro de nuestras corporaciones. También en los asuntos jurídicos, financieros, fiscal y contable, debemos actualizar nuestros conceptos. Y para ayudarnos a ordenar ciertas ideas, contamos hoy con la presencia de alguien experto, don Francisco José Pineda Torres, Francis para los amigos. Francisco José Pineda Torres nació en Lucena, Córdoba, hace unos 30 años y obtiene la licenciatura de Administración y Dirección de Empresa en la Universidad de Sevilla. Tras ello, amplía su especialización en el ámbito financiero, desarrollando el curso de experto universitario en contabilidad y auditoría de cuentas y el máster de finanzas, banca y seguros de la Universidad de Málaga. Socio fundador de Asesores Grupo NG, compañía de la que es responsable del área fiscal de sociedades mercantiles. A nivel profesional, ha desarrollado su trayectoria en el departamento financiero de algunas compañías, centrándose sobre todo en la gestión y asesoramiento fiscal, la dirección contable y la planificación financiera de carácter general. Asimismo, lleva algunos años dedicado al asesoramiento fiscal y contable de hermandades y otros tipos de asociaciones. Francisco José ha impartido conferencias sobre fiscalidad y finanzas en distintas instituciones y universidades, como por ejemplo el Colegio de Economistas de Córdoba, la Universidad de Sevilla o la Universidad de Málaga. En los últimos años ha participado en diversas conferencias y coloquios referentes a las obligaciones fiscales y contables de nuestras hermandades y cofradías, ámbito este de gran desconocimiento en la mayoría de los casos, pero de suma importancia y preocupación por parte de todos los cofrades españoles. Y para no cansaros más, os dejo con la palabra de Francisco José. Muchas gracias. Estimados miembros de la permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de San Fernando y estimados hermanos en Cristo, antes de nada, agradeceros al Consejo el invitarme de nuevo a su ciclo formativo. La verdad es que es un auténtico placer venir de nuevo a esta tierra. La última vez que estuve aquí fue hace 2 años, hablamos acerca de las obligaciones fiscales y contables de las hermandades y cofradías. Y hoy vamos a hablar de otro tema que me apasiona, que es el tema de la Ley de Protección de Datos, que está también relacionado con la gestión y administración de nuestras entidades y que actualmente es un tema muy candente porque hace un año salió una normativa que nos influye bastante la forma de proceder con respecto a los datos que manejamos, ¿vale? Agradezco a Adriana su presentación, ha indicado un poquito los estudios que tengo. Pero bueno, yo la verdad es que, como dice un buen amigo mío, saber sin hacer realmente es no saber, ¿vale? Y yo lo que aquí pretendo es comentaros mi experiencia respecto al ámbito de la protección de datos. ¿Por qué? Porque actualmente estoy asesorando a cerca de 100 hermandades de toda España, de Santander hasta aquí la provincia de Cádiz. Y por otra parte, porque soy delegado de protección de datos de una entidad a la cual pertenezco, ¿vale? Por lo tanto, el delegado de protección de datos es una figura muy relevante en la nueva normativa y actualmente estoy ejerciendo esas funciones. Como he dicho, estoy asesorando ahora a entidades de en torno a 16 diócesis de toda España. Y las presentaciones de mis conferencias, lo que pretendo yo es no desgranaros lo que sería la legislación, aunque vamos a analizarla. Yo lo que voy a intentar es responderos las cuestiones más relevantes, más recurrentes, que me suelen hacer acerca de la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Dando a conocer las obligaciones que como hermandad y cofradía tenéis con respecto a este ámbito. El índice de la conferencia de hoy, pues vamos a comenzar con una introducción, indicando que hay tiempo, como bien ha dicho Adriana, de cambios para la hermandad de cofradía en este ámbito. Vamos a analizar la legislación aplicable a la hermandad de cofradía en el ámbito de la protección de datos, lo que valía hasta el 25 de mayo del año 2018 y lo que vale a partir del 25 de mayo del 2018, que ha cambiado enormemente. Vamos a analizar la figura del delegado de protección de datos, respondiendo a las condiciones fundamentales, porque es una figura que debe estar dentro de la hermandad.
analizaremos la protección de datos y las nuevas formas de comunicación. Hoy en día los medios de comunicación, redes sociales, lo utilizamos la mayoría de las hermandades para llevar a cabo nuestro fin social, que no es otro que evangelizar, ¿de acuerdo? Pues vamos a analizar cómo afecta la protección de datos a esos medios de comunicación que estamos utilizando. También analizaremos la forma de actuación en el ámbito de la protección de datos en las cuestiones más relevantes, altas de hermanos, derecho de acceso a la información por parte de los hermanos, por poner un ejemplo. Y finalmente me pidió José Antonio, mi gran amigo José Antonio, me pidió que analizáramos un poquito lo que es el borrador que ha emitido ya la Junta de Andalucía respecto a unas subvenciones que se espera que salgan pronto para la restauración y conservación de patrimonio, así como para llevar a cabo un inventario dentro de la hermandad, ¿vale? Es un tema también muy candente que está, digamos, a punto de salir, y voy a desgranar lo que ha elaborado, aunque también tengo que decir que a través de la agrupación de hermandades y cofradías de capitales de provincia se le ha solicitado a la consejería que lleve a cabo unas modificaciones que después detallaremos más tranquilamente. Bien. Los objetivos que me marco con esta presentación, ¿vale? Pues son básicamente cuatro. Aquí señalo tres, pero el último es la imagen que os quiero enseñar, ¿vale? Por una parte, impulsar. ¿Impulsar qué? Impulsar el cumplimiento de la normativa de la Ley de Protección de Datos que nos atañe actualmente. Durante esta semana he estado analizando un poquito la página web de la Hermandad de Cofradías de aquí de San Fernando, ¿vale? No quiero preocuparos ni quiero que tengáis tranquilidad, pero sí es verdad que con respecto a lo que nos exige actualmente la Ley de Protección de Datos, veo que hay bastantes carencias, ¿de acuerdo? Ya no vale solamente con el aviso legal, ¿vale? Es decir, lo típico que me encontraba yo es que me pidieran una clausulita para añadir en el correo electrónico o en cualquier tipo de comunicación que se le haga a las manos de la hermandad. Hoy en día no vale con eso, se exige mayor transparencia, ¿vale? Pues veo que ahí tenéis un poco de carencia. También me he puesto como objetivo informar acerca de cómo tenemos que actuar con respecto a la protección de datos y también de los aspectos fundamentales que la legislación nos recoge sobre los mismos, ¿vale? Y advertir de las consecuencias que conlleva el no cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. No voy a hablar de sanciones porque a día de hoy solamente conozco una hermandad que ha sido sancionada en LED, por el tema de la protección de datos, una hermandad de Granada. Esto es de hace 10 años, ¿de acuerdo? La sancionaron con 600 euros, pero actualmente no conozco ninguna hermandad sancionada con respecto a este ámbito. Si bien, si nos vamos a la legislación, nos dice que pueden haber sanciones hasta de 20 millones de euros, pero podéis estar tranquilos que eso no le va a pasar a ninguna hermandad. ¿Por qué? Porque la legislación también indica que se podrá sancionar en función del volumen de ingresos que tenga la entidad, que haya incumplido, o también en función de los parámetros de las brechas de seguridad que haya tenido como consecuencia de esa sanción, ¿vale? Por lo tanto, por ahí no quiero tampoco que estéis intranquilos, porque que sancione a la hermandad ahora mismo es pronto, ¿vale? De 0 a 100, la Agencia Española de Protección de Datos sabe que de 0 a 100 no podemos pasar en este ámbito, ¿vale? Lo que hay es que caminar e ir cumpliendo poco a poco con nuestras obligaciones. Y finalmente, lo último que pretendo con esta conferencia es que apliquéis el sentido común. El sentido común es lo que nos está solicitando la nueva normativa de la Ley de Protección de Datos, ¿vale? Utilizar la lógica, ¿vale? Algo que no es fácil. ¿Por qué? Porque lo que nos está pidiendo actualmente la legislación es que cambiemos la mentalidad que tenemos con respecto a la protección de datos o al cumplimiento de normativa. Aquí en España estamos acostumbrados a que la normativa nos diga cómo debemos proceder. Es decir, por poner un ejemplo, en el ámbito fiscal, a mí me dice la normativa que tengo que pagar parte de mis beneficios a final de año, que en función de los beneficios, para aplicar un determinado porcentaje a través de un modelo impositivo, ¿no? Pues la Ley de Protección de Datos lo que nos dice actualmente es que estamos cumpliendo, pero debemos dejar evidencia, tenemos que llevar a cabo protocolos en los cuales seamos capaces de demostrarle que estamos llevando a cabo una forma de actuar con cierta lógica. Eso es lo que nos busca la Ley de Protección de Datos, que tengamos que le demostremos evidencia de que estamos cumpliendo con la normativa. Y eso es un cambio de mentalidad, y
como todos los cambios de mentalidad, no es fácil llevarlo a cabo. Por lo tanto, quiero que abráis un poquito la mente y veáis los riesgos que tenéis dentro de vuestras entidades con respecto a la ley de protección de datos. Bien. Es tiempo de cambios para hermandades y cofradías, por diversas razones, ¿vale? Las hermandades, además de sus fines espirituales, pues sabemos que hoy en día lleva a cabo una serie de gestiones de carácter administrativo que ya no se pueden llevar de forma amateur o con la buena voluntad de los que formáis parte de la Junta de Gobierno. Ya hay que, en cierto grado, profesionalizar a este tipo de entidades en diversos aspectos. Hemos hablado del aspecto fiscal, del aspecto contable, pero también en la protección de datos, ¿vale? Por lo tanto, como hermandad y cofradía, no tenemos beneplácito para no cumplir la normativa, ¿de acuerdo? Tenemos que cumplir la normativa de protección de datos porque los datos que nosotros utilizamos, los datos que tenemos, son datos sensibles según la legislación. Por otra parte, son tiempos de cambio porque cada vez existen mayores mecanismos de control por parte de los entes públicos. Yo lo veo totalmente lógico, ¿de acuerdo? Somos una entidad, una asociación pública de fieles, que, por poner un ejemplo, no tenemos fines lucrativos, pero si llevamos a cabo alguna actividad lucrativa, pues tendremos que rendir cuenta al ente pertinente, en este caso a la administración tributaria. Por lo tanto, hoy en día se han incrementado lo que son los mecanismos de control por parte de la agencia tributaria, por parte de la diócesis, porque la diócesis es la autoridad que debe velar por los bienes que tiene las asociaciones públicas de fieles y por parte incluso de la seguridad social. Yo no sé si aquí se da el caso, pero yo tengo hermandades, asesoro a determinadas hermandades que tienen, pues, nominadas 5 o 6 trabajadores, ¿vale? Por lo tanto, el tema de cualquier tipo de control o inspección por parte de la seguridad también se da en el día. Y otro tema que hemos dejado durante mucho tiempo aparte es el tema de la protección de datos. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en la sociedad de la información y una de las mayores preocupaciones que tiene la sociedad es el tema de los datos, el uso de los datos, ¿vale? Estamos acostumbrados a que hoy el acopio de datos sea inmenso gracias a los programas informáticos que tenemos, a las facilidades que tenemos. De hecho, pongo aquí algunos datos para que seáis conscientes de que en la sociedad existe este problema, existe este temor acerca de qué hacemos con los datos que nos facilitan. Pues podemos decir que la información crece a un ritmo de un 40% anual, es una auténtica barbaridad. De hecho, el petróleo del siglo XXI. Ya conocemos muchas entidades que han sido sancionadas como consecuencia de la protección de datos. Sin ir más lejos, las propias redes sociales, Facebook ha sido sancionada en tema de protección de datos, Google y de lo mismo. Por lo tanto, existe cierta preocupación y el dato es un poder, tiene un poder muy relevante. Por otra parte, más del 75% de los españoles están bastante preocupados por la protección de sus datos personales. Más del 70% considera que dar su información financiera le ofrece poca o ninguna seguridad. Nosotros contamos con información financiera de nuestros hermanos, contamos con su cuenta bancaria, estamos utilizando un dato sensible que debemos proteger. Y el 66% califica como baja o muy baja la seguridad en torno a los datos personales en internet. Y no sé si se da aquí tampoco el caso, pero yo tengo trabajo con muchas hermandades que tienen una app, para interactuar con sus hermanos. Si nos hackean, perdemos los datos, necesitamos unos datos y podemos vernos involucrados en un problema. Por lo tanto, vivimos en una sociedad de la información y esos datos tienen un enorme poder que debemos nosotros, pues, proteger. Bien, gestión de los datos. Entre las gestiones que habitualmente se hacen en las cofradías y hermandades, una de las más relevantes es el uso de los datos de carácter personal. Por poner un ejemplo, estaba hablando anteriormente con José Antonio, el tema de la dirección o correo electrónico es un dato de carácter personal. Nunca, nunca mandar una comunicación a la hermana en la cual aparezca el resto de correos electrónicos de la hermana. Es que os pueden denunciar, eso igual que si creamos un grupo de WhatsApp, ¿eh? Facilitamos datos de otras personas y indicando que en principio tiene una creencia religiosa, que es un dato totalmente bastante sensible por parte de la legislación. Por lo tanto, ojo con los datos que gestionamos y cómo los gestionamos. Hasta hace relativamente poco tiempo es lo que indicaba.
esto de la gestión de los datos se llevaba de aquella forma. Se tenían en la casa de hermandad allí amontonados a través de papeles los datos a todas las manos, ni se protegían, ni se llevaba un protocolo de actuación con respecto a los mismos, y eso hoy ya no vale, ¿vale? Manejamos información sensible que debemos de proteger y tenemos que estar muy concienciados de la misma. ¿Por qué hay información sensible? Bueno, porque no, dice la ley. El artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos indica que el tratamiento de datos personales que revele el origen étnico, racial, la opinión política, las convicciones religiosas, filosóficas o la afiliación sindical son datos de categoría especial, ¿vale? Pongo un ejemplo bastante gráfico. Es que según la legislación, los datos que contamos la hermandad, que tenemos la hermandad, son equivalentes al historial médico de nuestro hermano. Es que estamos utilizando el mismo tipo de datos para la ley. Por lo tanto, imaginaros la protección que tendría que tener, esa información, ¿vale? La realidad que me encuentro yo, ya os digo, hablo de experiencia, ¿vale? La realidad es que la hermandad de cofradía no se preocupan de sus datos, de la protección de datos. Y cuando lo hacen en víspera de Semana Santa, lo más típico es para el tema de la lista de hermanos, para las papeletas de sitio, cuando hay un censo electoral, se preocupan porque no se meta la pata por la protección de menores, pero no es algo constante. Y lo que nos pide actualmente la legislación es que la protección de datos sea constante, crear una cultura de protección de datos dentro de la hermandad en la cual se involucre a todos los miembros de la hermandad, ¿vale? Desde los hermanos a los miembros de la Junta de Gobierno. Eso es lo que nos tenemos que jugar y no la, la realidad que existe actualmente. Con respecto a la legislación, ¿vale? Lo que voy a hacer es una comparación de la legislación existente hasta el 25 de mayo del año 2018 y la vigente en la actualidad, ¿vale? Hasta el pasado 25 de mayo del 2018, la hermandad de cofradía era de aplicación la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 99 y el Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2007, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como podréis vosotros ver, desde el 2007 a fecha actual, el mundo ha cambiado mucho. Un buen amigo mío decía, Francis, mira, que no lo he puesto aquí, y si mira la imagen de cuando se proclamó Papa el señor Ratzinger, ¿me acuerdo? Y mira la del Papa Francisco, la de Ratzinger que creo que fue en el año 2005, no se veía ninguna persona con un móvil en la mano, y la del Papa Francisco en el 2013, creo recordar, pues la imagen era un montón de personas haciendo fotografías, ¿vale? Por lo tanto, la sociedad de la información ha avanzado y como consecuencia de eso es normal que la legislación referente a la protección de datos también, ¿vale?, requiera nueva normativa. En la anterior ley se consideraba dato personal cualquier información relacionada con una persona física determinada o que nos podía permitir determinar de quién se trataba, ¿vale? En el cual se encontraba incorporado un fichero sobre el que se realizaba una serie de tratamientos. Yo no sé si cumplíais con la anterior normativa, pero lo típico de la anterior normativa es los ficheros que había que subir a la Agencia Española de Protección de Datos, en los cuales se recogía un fichero para los hermanos de la entidad, otro para los proveedores con los cuales interactuábamos, ¿vale? E indicar cómo tratábamos esos ficheros, las medidas de seguridad que teníamos en función del tipo de datos que utilizamos. Nosotros seríamos datos de un nivel de protección bastante elevado y esto ha cambiado con la nueva normativa, como ahora pasaré a definir. Como he dicho, la principal obligación que había anteriormente con respecto a la ley de protección de datos era la inscripción de los ficheros en la Agencia Española de Protección de Datos. Hoy he puesto un pantallazo de dónde se subían esos ficheros, ¿de acuerdo? Y esto ya pues ha desaparecido como vais a ver un poquito más adelante con la nueva legislación. Los principios básicos de la LOPD, para que después lo comparáis con lo nuevo. Por una parte, un principio era referente a la calidad de los datos que recogíamos, ¿vale? Los datos que recogíamos tenían que tener una finalidad concreta y debían ser exactos. Y si no lo eran, tendríamos que actualizarlos.
Por otra parte, estaba el tema de seguridad. En función del tipo de datos que nosotros manejábamos, en este caso de protección más elevada, tendríamos que tener una medida de seguridad acordes a los datos que estábamos utilizando. El tema del consentimiento, ¿vale? Anteriormente el consentimiento era un elemento esencial, pero además debía ejercerlo el hermano normalmente de manera libre en tu boca, pero el consentimiento podía ser tácito. Algo que ha cambiado con la nueva legislación, os pondré un ejemplo. Además, los hermanos tenían derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos, ¿vale? Cuando ellos quisieran, además de poder llevar un control a posteriori de los datos que tenían en la hermandad. Y finalmente, otro de los derechos, era otro de los principios básicos de la RPD, era el tema del secreto, ¿vale? Secreto no solo exigible internamente dentro de la hermandad, ¿vale? Sino también exigible a los proveedores, a las personas que interactuaban con nosotros. Y esto es un principio que tenemos que continuar llevándolo a cabo hoy en día, ¿vale? Si nosotros tenemos contratada una asesoría de carácter laboral, si tenemos una asesoría fiscal, debemos exigir que ese proveedor, ese acreedor, cumple también con la protección de datos. Porque si no, nosotros vamos a ser responsables en el momento en el que haya una brecha de seguridad en su información y lleguen datos que le hemos facilitado nosotros a terceros. Por lo tanto, con respecto a este tipo de profesionales, por favor, llevar a cabo también un protocolo de actuación y hacerle un contrato en el cual él se implique en lo que sería la protección de datos. Situación vigente actualmente, pues desde el pasado 25 de mayo de 2018 cambia la legislación. Entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, que sería, ¿vale?, que se comenzó en 2016, pero entró en vigor en el año 2018, que sería la normativa que a nosotros nos incumbiría, ¿vale? La que nosotros tendríamos que llevar a cabo. Pero ¿qué ocurre? ¿Vale? Pues ocurre que en dicho reglamento hay un artículo, que es el artículo 91, en el que se recoge que cuando en un Estado, miembro, iglesia, asociación o comunidad religiosa aplique en el momento de la entrada en vigor del presente reglamento un conjunto de normas relativas a la protección de las personas físicas a lo que respecta al tratamiento, tales normas podrán seguir aplicándose siempre que sean conformes con el presente reglamento. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que el 22 de mayo, tres días antes, la Conferencia Episcopal Española publica un decreto general referente a la protección de datos dentro de la Iglesia. Por lo tanto, la legislación que nos va a ser de aplicación va a ser tanto el decreto general aprobado por la Conferencia Episcopal Española, que se remite prácticamente todo a lo que es el Reglamento General de la Protección de Datos. De hecho, puedo decir que en algunos temas es un poquito más exigente, ¿vale? Es una normativa que tampoco es excesivamente larga, es cortita, y nos va a ser también de aplicación en aquellos temas que no se recogen en el decreto de la Conferencia Episcopal, pues el Reglamento General de la Protección de Datos. Porque, como ya he dicho, el artículo 91 permite que en el tema de entidades eclesiásticas, siempre y cuando entre la norma con anterioridad a la aplicación del Real Decreto y dicha normativa también no sea contraria a dicho reglamento, pues le permite publicar normativa referente a la protección de datos, y esto es lo que hizo la Conferencia Episcopal Española respecto a este ámbito, aplicar una normativa específica para entidades de carácter eclesiástico. ¿Cuáles son las principales novedades que recoge la normativa de protección de datos que no es de aplicación actualmente? Pues las principales novedades son dos. Por una parte está el tema de la proactividad, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos adelantarnos, debemos crear una cultura de protección de datos dentro de lo que sería la hermandad, y aparece la figura del delegado de protección de datos. Y esta figura seguramente habréis oído hablar de ella, ¿vale? Y es muy relevante, porque según nos dice el decreto, como ahora veremos, alguien de la hermandad, alguien, ¿vale?, no vamos a determinar quién, debe ser la persona que lleva a cabo, digamos, el asesoramiento, la interlocución, todo lo relacionado con la protección de datos y ese nexo de unión con la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale?
¿vale? Bien. La importancia de la proactividad en la protección de datos. Como he dicho anteriormente, de la protección de datos nos acordábamos en víspera de Semana Santa para cuatro cositas, o en el caso de que durante el año nos llamara la atención algo de protección de datos, llamábamos al asesor, llamábamos al consejo, dando una clausulita para ponerlo en el determinado correo electrónico, para ponerlo en la página web, un aviso legal, pero ya está, ¿vale? Pues la legislación hoy en día nos dice que es algo que nos debe de preocupar en el día a día de la entidad, ¿vale? Y que debemos crear una cultura de protección de datos. Por una parte, desaparece la obligación de la inscripción de ficheros, ¿vale? Los famosos ficheros que estaban tan en boga anteriormente con la legislación existente, desaparece, ¿vale? Pongo también un pantallazo a través del cual la Agencia Española de Protección de Datos señalaba que ya no se tenían que escribir ficheros, que ahora la obligación era otra, y la obligación, en lugar de escribir ficheros, es inscribir procedimientos, protocolos de actuación respecto a los diferentes datos que manejamos en la hermandad, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a establecer son normas de actuación, y eso es lo que tenemos que tener presente. Ya tenemos los datos, pero ¿cómo manejamos esos datos? El cómo importa más que, entre comillas, ¿eh?, el qué. Lo importante es el cómo, crear evidencias de que nosotros llevamos a cabo una protección de datos de la información que tenemos de aquellas personas que interactúan con nosotros, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que buscar eso, ¿vale? El cómo llevamos a cabo esa protección de datos. Bien. Como he dicho, importa el cómo, y para importar el cómo tenemos que tener dos cosas presentes: la cultura de protección de datos dentro de la hermandad y utilizar la lógica. La ley da por hecho que nosotros cumplimos con la protección de datos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a crear esa evidencia. Os pongo un ejemplo. Yo soy delegado de protección de datos, la figura que vamos a ver un poquito más adelante, de mi hermandad. Pues yo he hecho ya protocolo de actuación, os digo cómo comencé, ¿eh? De cero a 100 no podemos pasar, ¿vale? De un día para otro no podemos cambiar toda la forma de trabajar de la hermandad, pero nosotros ya tenemos protocolo de actuación con respecto al alta de los hermanos, qué finalidad buscamos con los datos que nos van a dar los hermanos cuando se dan de alta. Tenemos un protocolo de actuación en el caso de que el hermano quiera ejercer su derecho al acceso, ¿vale? Tenemos un protocolo de actuación también con respecto a los proveedores con los cuales interactuamos, en los cuales tenemos que facilitar información de datos que son relevantes, y actualmente estamos preparando el protocolo de actuación, el derecho de seguridad, con respecto a las redes sociales. Y creemos que es un tema muy candente, que tenemos que recoger y que posteriormente analizaremos un poquito más, ¿vale? Por lo tanto, ese es el fin que vamos a buscar. Más cositas respecto a la proactividad, ¿vale? Como recomendación, debemos saber cuándo debemos informar o aprovechar determinados momentos a lo largo del año para recoger esos datos de los hermanos y hacerle firmar esos documentos de acceso de información que nos van a dar. Por ejemplo, yo el año pasado utilicé para recabar información, para que me dieran el visto bueno de las finalidades con las cuales íbamos a utilizar los datos de mi hermano, utilicé dos momentos. Uno, cuando le dimos la papeleta de sitio. En Córdoba me mandaron datos peculiares, allí no existe la papeleta de sitio, sino que van allí, pagan su cuota y le damos su subsidio, ¿de acuerdo? Pues aprovechamos ese momento para actualizar que ese documento de información que de los hermanos estuviera actualizado según la legislación vigente, y ahora estamos llevando a cabo otro protocolo de actuación de recogida de datos con el tema de los donativos, ¿vale? Mi entidad está acogida a la ley de mecenazgo. Como bien sabéis, la ley de mecenazgo permite la deducción de las cuotas de los hermanos, pero como ahora el consentimiento tiene que ser expreso, pues me tiene que dar el visto bueno el hermano para poder llevar a cabo para poder facilitar a la agencia tributaria su información. Estoy aprovechando también este momento, porque quiera que no, es un beneficio que tiene el hermano, para recogerle la finalidad con la cual voy a utilizar ese dato y que se escapa
del fin social de la entidad, lo que es la información que le vamos a facilitar a la agencia tributaria, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que aprovechar esos momentos. Más temas de proactividad, lo que he comentado de los proveedores, ¿vale? Yo, si José Antonio, si tú quieres, yo te mando un modelo, ¿vale? Para que firmen la entidad, las hermandades con sus proveedores, a través del cual estos proveedores se comprometen a llevar a cabo todo lo exigible por parte de la ley de protección de datos, ¿vale? Más temas de proactividad. Vamos a ver, los protocolos de actuación los hemos llevado nosotros a cabo en función de un análisis de los riesgos. Y quiero decir, nos sentamos allí, nosotros hemos creado en mi hermandad una comisión para el tema de la protección de datos, nos sentamos y decimos cuáles son los protocolos de actuación a través de los cuales utilizamos datos de los hermanos y pueden salir o pueden ocasionar determinadas brechas de seguridad, ¿vale? Atacamos esos protocolos, esas actividades que pueden conllevar que tengamos cualquier riesgo respecto a la protección de datos. Pues tenemos que sentarnos, cada hermandad sabe por dónde se le pueden escapar determinados datos y establecer protocolos pertinentes, subirlo a la Agencia Española de Protección de Datos y curarnos en salud, que es lo que nos pide actualmente la legislación. Otro aspecto muy relevante para llevar a cabo una proactividad, cumplir con la ley de protección de datos, personalmente, creo que no lo puede hacer una hermandad libremente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenéis que contar con un profesional en la materia, ¿vale? Un profesional que va a ser el que va a tratar los datos o el que va a hacer una auditoría para que cumpláis con vuestras obligaciones, ¿vale? Por lo tanto, mi recomendación es siempre que utilicéis y que vayáis acompañados de la mano de un profesional en la materia. Que esto no lo hagáis vosotros porque seguramente se os escape algo. Después hablaremos del delegado de protección de datos, que va a ser el principal interesado en que haya un profesional, porque entre comillas el marrón la ley lo deriva al delegado de protección de datos. Bien, y en el caso de que haya una brecha de seguridad, os tengo que informar que tenemos que establecer también un protocolo de cómo actuar. ¿Por qué? Porque imaginemos casos que a mí se me han dado. Pues que una hermandad haya entrado y se han llevado un pendrive con los datos de la hermana, ¿vale? Es un problema porque se pueden difundir datos de categoría especial según la legislación, ¿vale? Pues deberemos determinar cómo actuar en esos casos. ¿Por qué? Y además tenemos que hacerlo con cierta celeridad, porque la legislación nos da 72 horas para denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos esa brecha de seguridad que se ha ocasionado como consecuencia de esto. Y también para informar a las personas afectadas. Por tanto, ante situaciones de esta índole, tenemos que saber cómo actuar, porque hay poco tiempo y aunque informemos, os puedo decir que la Agencia Española de Protección de Datos nos puede sancionar respecto a esta situación. Por tanto, ojo con lo que hay en la Casa de Hermandad, porque no es la primera vez que me encuentro, que entran a robar y después aparecen las puertas, información del hermano tirada por el suelo, ¿vale? Y un hermano puede denunciar. Por tanto, todo esto, tener unos protocolos de seguridad a través de los cuales no salga esa información de la hermandad. Pasamos a una figura muy relevante, el delegado de protección de datos. Me suelen preguntar que si es necesaria esta figura dentro de la hermandad, y es que no es que sea necesaria, es que la exige la legislación, ¿vale? El artículo 36.1 del decreto general de la Conferencia Episcopal Española señala que designará un delegado de protección de datos, la Iglesia particular de la Iglesia Católica en España, la entidad citada en el artículo 3 de carácter público canónico, la entidad citada en el artículo 3 de carácter privado canónico y la Conferencia Episcopal Española. Nosotros no iríamos al segundo caso, porque somos una asociación pública de fieles, y estamos obligados a señalar a uno de los miembros de la Junta como delegado de protección de datos de la entidad, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las funciones de un delegado de protección de datos? Pues va a ser la persona que supervise el cumplimiento de la normativa dentro de la hermandad, ¿vale? Por tanto, va a llevar a cabo una serie de actividades, va a asesorar a un miembro de la entidad que utilicen datos, va a informar o va a llevar a cabo esos protocolos de actuación como indicado, y todo esto
bajo, desde mi punto de vista, la supervisión de un profesional, ¿de acuerdo? Además, va a ser también la persona que indique las responsabilidades que cada miembro de la Junta puede tener en función de los datos que utiliza o de la información que puede utilizar de este ámbito. Además, va a ser la persona que coopere con la Agencia de la Protección de Datos, ¿vale? Va a ser la persona, el nexo de unión entre la hermandad y la Agencia Española de Protección de Datos. Es la persona que se va a poner en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos. En el caso de que haya cualquier brecha suya, cualquier problema, será la que esté en contacto con ella. También es una persona que deberá intervenir en determinados momentos. Si un hermano no pide el derecho de acceso a la información que tiene la hermandad, será la persona que intervenga en ese caso. Y por otra parte, es la persona también que fomente esa cultura en la protección de datos dentro de la hermandad para que todos los miembros de la misma la cumplan y la lleven a cabo. ¿Qué requisitos debe cumplir un delegado de protección de datos? Pues el Decreto General de la Conferencia Episcopal Española nos dice que debe cumplir los siguientes requisitos. Uno, tener la debida cualificación jurídica y conocimiento de la práctica de protección de datos. Dos, desempeñar su cargo en exclusiva no pudiendo realizar funciones encomendadas a los responsables encargados del tratamiento. Los requisitos, aquí la verdad es que la Conferencia Episcopal Española ha sido muy exigente con los requisitos que se le van a pedir a un delegado de protección de datos. Es que parece que el delegado de protección de datos tiene que ser un abogado, ¿vale? Y sí que tiene que tener conocimiento de carácter jurídico, ¿vale? Supongo yo que a lo mejor en la mucha junta de gobierno de la hermandad hay un abogado, pero no tiene por qué haber un licenciado en derecho, ¿vale? Es un requisito que no es fácil cumplir. Y solamente no tiene que tener esta persona conocimiento en derecho, también deberá tener conocimiento en el tema informático, en las comunicaciones, en las redes sociales, en la organización de la hermandad. Por lo tanto, este requisito es de difícil cumplimiento desde mi punto de vista. Sin embargo, el Reglamento General de Protección de Datos dice también que el delegado va a tener que llevar a cabo una formación continua, ¿vale? Se le va a permitir esa formación continua. Por lo tanto, a una persona que tiene que continuamente evolucionar e incrementar sus conocimientos acorde a la legislación existente. También os digo una cosa, el tema de los cursos estos bonificados de 80 horas para el tema de protección de datos. Esos cursos están siendo perseguidos en este caso por la Agencia Española de Protección de Datos y dicen que no son válidos, ¿vale? Cuidado con eso, porque vienen muchas veces un curso bonificado para el tema de la protección de datos. Por otra parte, también os dicen que van a llevar a cabo la protección de datos, pero lo que me encuentro en la realidad es que eso no es cierto, ¿vale? Que después esta empresa no cumple con lo que nos sigue la normativa. Aunque cuidado con esa información que lo facilitan, ¿vale? Y después el tema de la exclusividad en el cargo, ¿vale? Aquí es que realmente dice desempeñar su cargo en exclusividad no pudiendo realizar función encomendada a los responsables encargados de tratamiento, ¿vale? Este requisito me deja un poco en fuera de juego porque realmente la Conferencia Episcopal Española no sé lo que me quiere decir respecto a esto. Yo supongo que lo que quiere decir es que el delegado de protección de datos ejerza su función con carácter independiente, ¿vale? Y que no sea influenciado por nadie dentro de la hermandad, ¿vale? Pero realmente es un requisito que los expertos en la materia, ¿de acuerdo? También tienen cierta duda acerca de qué es lo que nos quiere decir la legislación. Por lo tanto, la gran pregunta, ¿quién puede ejercer la función de delegado de protección de datos dentro de una hermandad? Y aquí le pregunté durante esta semana a José Antonio si la diócesis de Cádiz y Ceuta se había pronunciado al respecto de qué persona era la idónea para llevar a cabo este cargo. Yo, la verdad es que, lo que comento, Sevilla, digamos, en temas de gestión y administración van por delante, y la arcidiócesis de Sevilla emitió un decreto en el cual señalaba como la persona idónea para llevar a cabo la función de delegado de protección de datos
al fiscal de la hermandad. ¿Por qué? Es lo lógico. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene que velar porque la normativa de la hermandad se cumpla, ya sea en estatuto, régimen interno, pero también todo el ámbito legislativo que puede estar relacionado con la hermandad. Por tanto, en Sevilla se ha apostado que sea el fiscal quien sea el delegado de protección de datos de la hermandad, y yo supongo que en el resto de diócesis al final se va a adoptar esta opción porque creo que es la idónea. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el día de mañana, a lo mejor, cuando hay alguien se vaya a presentar de hermano mayor y esté pensando en fiscal, le va a tener que pedir el currículum a ver si cumplen los requisitos normativos con respecto a los estudios que puedan tener en la materia o el tema de los conocimientos que tienen para poder llevar a cabo esta función. ¿Qué responsabilidad tiene el delegado de protección de datos? Pues los fiscales que estáis aquí, le pregunté antes a José Antonio durante esta semana también si la figura de fiscal existía aquí en San Fernando. Lo digo porque, por ejemplo, en Córdoba, de donde yo vengo, no existe fiscal ninguno. No existe esa figura dentro de los miembros de la Junta de Gobierno, ¿vale? Y somos secretario, está el secretario, el tesorero, el mayordomo y el hermano mayor. No existe la figura fiscal, ¿vale? Se ha delegado la función de delegado de protección de datos al secretario de la hermandad. Pero pregunté si aquí existía. Bueno, si aquí está algún fiscal de alguna hermandad o una cofradía, probablemente, a lo mejor después de lo que he dicho yo aquí, os toque el marrón, ¿vale? De ser de la protección de datos, ¿vale? ¿Qué responsabilidad tendrá el delegado de protección de datos? Viene recogida en el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos del año 2016, que entró en vigor en 2018. No lo voy a nombrar, porque como lo nombré, seguramente los fiscales que tienen en la sala salgan por la puerta de esa manera. Por lo tanto, no voy a decir absolutamente nada acerca de las responsabilidades que tiene. Si bien, os resumo, es un marrón para cualquier fiscal ser delegado de protección de datos. Pero bueno, no todo son malas noticias. Recojo aquí lo muy importante del delegado de protección de datos. Y es que la Conferencia Episcopal Española señala en el artículo 36.7 que el delegado de protección de datos no va a ser responsable de ningún ámbito en esta materia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vale? Que es quien va a llevar a cabo la función del delegado de protección de datos, pero si se mete la pata, quien va a ser responsable va a ser la hermandad. Y las consecuencias de esa metedura de pata la va a pagar, en este caso, la hermandad. ¿Vale? Por lo tanto, ya los fiscales que estén aquí, que estén un poquito más tranquilos. Y muy importante, y como recomendación personal, es que contéis con el asesoramiento externo de un profesional. ¿Vale? Porque si no os dedicáis al tema de la protección de datos, mejor es que tengáis a un profesional de la materia al lado vuestra que os guíe y que os determine las pautas que tenéis que seguir en función de las circunstancias que rodeen a vuestra entidad. Conclusiones respecto al delegado de protección de datos. Por una parte, es un cargo obligatorio. Debe estar dentro de todas las hermandades. No he visto, si hago de pronto, no recuerdo, he visto más cuantas páginas web de una hermandad web, pero no recuerdo en una hermandad en la que se recoja un delegado de protección de datos. En la diócesis de Cádiz sí lo he visto, sí he visto que hay una persona que es el delegado de protección de datos y que lo normal es que esta persona, porque es la que va a ser de nexo unión entre los hermanos o las personas cuyos datos son sensibles y que tenemos, y la Agencia Española de Protección de Datos, el profesional que lleve a cabo el tratamiento. Normal que haya un correo para esa persona, para cualquier persona interesada se ponga en contacto con él. Así a otro pronto no recuerdo ninguna página web de alguna hermandad de aquí que tenga esa figura. Por lo tanto, es obligatoria y os recomiendo que comencéis ya a designarla. Por otra parte, es la persona que va a velar por el cumplimiento de la normativa, ¿vale? Tiene que formarse de manera continua, lo exige la legislación, no va a poseer responsabilidad, algo positivo, y finalmente que cuente con el asesoramiento externo, porque ya he dicho, el tema de la hermandad de cofradía se está profesionalizando, nos encontramos cada vez con más mecanismos de control y encima nos estamos encontrando que existe una situación un poco hostil en el ámbito político respecto a la hermandad de cofradía,
y debemos cumplir con nuestras obligaciones como la ley manda, ¿vale? Esto es con respecto al delegado de protección de datos. Principios fundamentales del tratamiento de los datos. ¿Qué tenéis que tener vosotros presentes a la hora de tratar los datos de las personas con las que interactuáis, ¿vale? Por una parte está el tema de la calidad de información, ¿vale? Con respecto a la anterior legislación, no hay novedad alguna respecto a la calidad de la información, y aquí vamos a tener en cuenta tres aspectos muy importantes. Uno, que cuando recojamos datos, ¿vale?, sean con una finalidad concreta. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un documento de alta del hermano, ¿vale?, debemos recoger para qué vamos a utilizar esos datos de esa persona, ¿vale? Si es para los fines de la entidad, perfecto, es lo normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo soy un hermano yo me hago hermano de una hermandad o de una cofradía, yo lo que quiero es que me llegue información relacionada con sus fines sociales. Si hay un boletín que se manda, la cual se recoge, pues, artículos de evangelización, por poner un ejemplo, pues, es lógico que yo cedo mis datos y reciba esa información a cambio. Otra cosa bien distinta es que la cofradía, a través de esos datos que le he facilitado, me envíe, por poner un ejemplo, una oferta que existe, que ahora está medio muda, que lo he visto ya en varias hermandades, incluso alguna empresa de telecomunicación se ha puesto en contacto conmigo. Hay empresas de telefonía que están lanzando ofertas a través de la hermandad de cofradía. La hermandad de cofradía se lleva un donativo como consecuencia de esa actividad comercial que desarrolla facilitando los datos a esta entidad. Y es que yo le facilito a esa empresa de telecomunicación los datos de mi hermano y puedo ver un problema bastante importante. Otra cosa bien distinta es que se lo explica el hermano. Le diga, con este alta puedes recibir información de terceros, información comercial de terceros y relacionados con ofertas que nos dan a nosotros, ¿vale? Y el hermano expresamente practiquea esa casilla, ¿vale? Pero si no, nosotros no podemos facilitar información a terceros, a nuestros hermanos, para beneficio nuestro, ¿vale? Por lo tanto, tiene que haber una finalidad muy concreta. Después, los datos deben ser exactos. Está actualizado. Si por cualquier circunstancia vemos que algún dato de un hermano no está actualizado, tenemos la obligación nosotros de solicitar la actualización del mismo, ¿vale? Y la información debe estar recogida a través de un modelo de solicitud. Un modelo de solicitud que puede ser en papel o puede ser a través de medios informáticos, que es lo que hoy actualmente más se utiliza. Otro principio que tenemos que tener, el deber de información, ¿vale? Con respecto a la anterior legislación o el reglamento, nos exige unas cláusulas más amplias en cuanto a la solicitud referente a la confirmación y comunicación que podamos tener con los terceros con los que nos relacionamos. Y aquí vuelvo a poner como ejemplo la Archidiócesis de Sevilla, porque para mí es ejemplar en el ámbito de la protección de datos. ¿Vieron? Aquí ya no hay aviso legal, ni hay cláusula que se recoge referente a la ley de protección de datos. Fijaros cómo de transparente es esta entidad respecto a la política de privacidad. Tiene una página web, tiene una página expresamente para la política de privacidad referente a la ley de protección de datos, y aquí se recoge absolutamente todo referente a este ámbito. Se recoge se especifica cómo obtiene los datos personales de las personas con las que se relaciona. Se recoge cómo se mantienen los datos. Se recoge cómo nos podemos poner en contacto con la archidiócesis para ejercer nuestro derecho al acceso. Se determina el uso de las cookies, la base jurídica sobre el tratamiento de datos de carácter personal. Esto es lo que nos sigue la legislación, que seamos transparentes con los terceros, ¿de acuerdo? Y que les facilitemos toda la información acerca de cómo llevamos nosotros la protección de datos. Por lo tanto, esta entidad es un ejemplo, pero un ejemplo no quiero decir que la copie. ¿Por qué? Porque cada entidad es diferente y nos vamos a moldar a nuestras circunstancias, a nuestra forma de actuar, ¿vale? Por aquí lo típico es que copiamos las cláusulas de otras entidades. Y eso no es lo que nos dice la ley.
sino que específicamente actuamos en función de las circunstancias, las actividades que venimos nosotros desarrollando. Otro aspecto muy importante es referente al consentimiento, ¿vale? A diferencia de la anterior legislación, no se admite el consentimiento tácito. Os pongo un ejemplo. La anterior legislación, a lo mejor cuando entrábamos en una empresa o teníamos que rellenar un formulario de contacto, ya había determinadas cláusulas de ese formulario que venían explicadas. Por ejemplo, el envío de comunicaciones. Ahora la legislación no permite eso. Expresamente, nosotros vamos a tener que cliquear esas cláusulas. ¿De acuerdo? Por tanto, la información debe ser, el consentimiento debe ser expreso y mientras que anteriormente la anterior legislación era más laxo. Y os pongo dos ejemplos de dos cofradías, ¿vale? Y este ejemplo es referente al tema de los donativos. Explico. Para que veáis lo que está bien y lo que está mal. Estamos hablando del cautivo de Málaga, ¿eh? No estamos hablando de una cofradía pequeñita. Estamos hablando del cautivo de Málaga, ¿vale? Esto es del año pasado, esta comunicación es del año pasado. Bueno, perdón, de este año, durante el mes de enero, creo que llevan a cabo la comunicación, o a final del año pasado, cuando ya estaba la normativa en vigor, ¿vale? A ver si encuentro. Bien. Vale. Aquí lo que dice el cautivo de Málaga es que ellos van a comunicar a la agencia tributaria española todas las cuotas de todos los hermanos, ¿vale? Y si algún hermano no quiere que se le comunique a la agencia tributaria española, pues que lo comunique a la hermandad. Esto no es un consentimiento expreso, es un consentimiento tácito, ¿vale? Vamos a dar información a un tercero sin el consentimiento, sin el visto bueno de este, ¿vale? Sin embargo, tengo aquí un ejemplo de otra hermandad en la cual indica que aquellos hermanos que quieran que su cuota sea deducible, ¿vale?, lo comuniquen a un correo electrónico o se pongan en contacto en la casa hermandad con el tesorero y comunicarán esa información una vez le den consentimiento expreso. Pues así es como debemos actuar, consentimiento expreso. No dar por hecho que podamos comunicar los datos del hermano a un tercero, ¿vale? Esto que os sirva como ejemplo con respecto al tema de consentimiento. Por tanto, la nueva legislación es más estricta en este ámbito. Los puntos claves del consentimiento. He añadido aquí unos puntos claves que debemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo cualquier modelo de solicitud, y es que el consentimiento debe ser fácil prestarlo, es decir, que las cláusulas estén claras, estén definidas, pero tanto prestarlo como revocarlo, ¿vale? Dar facilidad al hermano para que el día de mañana pueda revocar ese consentimiento. Tener un protocolo de que el hermano, si no está de acuerdo en que se le informe a la agencia tributaria de la cuota que ha pagado, del donativo que ha dado la hermandad, tenga capacidad para revocar el consentimiento que le dio. Prestarlo para cada finalidad, lo que hemos comentado, pero cada finalidad que esté relacionada con los fines sociales de la entidad. Porque sí, la ley nos dice para cada finalidad, pero vamos a utilizar un poquito la lógica. Si estamos hablando de una entidad pública de fieles, todo lo relacionado con la evangelización en nuestro caso, damos por hecho de que ese consentimiento se lo damos a la entidad, ¿vale? Pero si es para algo distinto, no, ¿vale? Y después tener capacidad de prueba. Se debe demostrar que hemos tenido el consentimiento por parte del hermano, porque al final eso es lo que nos pide la ley, evidencias. Si nos denuncia el hermano porque hemos dado esa información a la agencia tributaria, llegar y contestar la denuncia con el documento en el cual nos da su consentimiento. Por lo tanto, muy importante tener la capacidad de prueba. Una pregunta también que es muy común. Si no ha dado un consentimiento un hermano, si entra en vigor el nuevo reglamento, ¿tenemos que otra vez pedirle el consentimiento, le tenemos que solicitar a ese hermano otra vez el documento de alta? Pues va a depender de qué, de si ese documento,
cumple la normativa actualmente. Si cumple la normativa, si sigue el reglamento general de proximidad, si cumple el decreto general de la Conferencia Episcopal Española, pues que vamos a pedir eso. Ya tenemos un medio de prueba para el día de mañana utilizarlo en el caso de que sea necesario. Con respecto al deber de secreto, aquí no hay mucha novedad, ¿vale? Con respecto al tema del principio de secreto, no existe novedad de una legislación a otra. Lo que veo aquí más relevante es algo que han comentado. El contrato de encargamiento, de encargo de tratamiento de datos por parte de terceros que presten servicio a la entidad. ¿Verdad? Te digo, te mandaré un modelo y si quieres se va a hacer llegar a la hermandad. Saber si nuestros proveedores cumplen con la normativa. Os pongo un ejemplo y aquí en lugar de un cliente mío, una hermandad, en lugar de yo exigir el cumplimiento de la ley de protección de datos, nos lo exigieron a nosotros. Y esto estoy hablando del año 2000, esta operación fue en el año 2016, ¿vale? Hermandad, pues, bueno, lo normal es que la hermandad, cuando se pone en contacto conmigo, cuando hay un problema, ¿vale? Cuando hay un problema, hay un caso así un poco más extraño, que no saben cómo solucionarlo, es cuando me suelen llamar. Bueno, pues esta hermandad, el bendito problema, bueno, tenía un problema económico esta hermandad, pero bueno, podían solucionarlo a través de la venta de un transmotorero. Esto fue una entidad de Jaén, un torero de hace muchísimos años, le donó a la entidad un traje para seguir una sella a la Virgen y tenía problema económico la hermandad y en cabildo extraordinario se aprobó la venta del traje. Estamos hablando de bastantes miles de euros. Este traje, además, desde un punto de vista fiscal, la operación es la única que he hecho, vamos, fue una operación intracomunitaria porque el traje se vendió al Museo Taurino de Nimes. Pues antes de llevar a cabo la operación, el Museo Taurino de Nimes dijo, ¿vosotros cumplís con la ley de protección de datos? La hermandad no cumplía con lo que en ese momento era exigible, no cumplía. No tenía ni un profesional externo acerca de la materia. Por lo tanto, nos tuvimos que poner al día con respecto a la ley de protección de datos, tuvimos que recabar la información acerca de los hermanos, subir los ficheros a la Agencia Española de Protección de Datos y una vez hecho todo eso, firmamos el contrato con el Museo Taurino de Nimes y pudimos llevar a cabo lo que fue la venta. Pero no solamente con respecto a los mejores proveedores nuestros que nos vemos en el día a día. Con mi asesor fiscal estoy y tengo una relación constante con mi asesor laboral, lleva la protección de datos. Yo no había caído en esto, un profesional de la materia, que es bastante un amigo mío, me comentó que teníamos que tener también ojo que cumpliera la protección de datos algunos proveedores con los que en principio no mantenemos relación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si utilizamos un servicio en la nube, también una página web, nos tenemos un servidor. Y ese servidor, imaginamos que puede estar en la India, puede estar en Hong Kong. Eso es transferencia internacional de datos, lo cual está también grabado en la legislación. ¿Vale? Y deberíamos cumplir también que esos proveedores de esos servicios cumplan con la ley de protección de datos. Así que es algo complicado, pero digo lo que decía la legislación. ¿Vale? Por tanto, tenemos que tenerlo también presente. La transferencia internacional de datos. Otro principio que tenemos que tener muy en mente, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿vale? Hay novedades con respecto a este ámbito y la principal es el tratamiento y la portabilidad. ¿A qué me refiero con el tratamiento y la portabilidad? Con la nueva legislación podría llegar a un hermano y decir, no, los datos que tienes míos me los facilitas todos para dárselo a otra hermandad, me quiero hacer hermano de la misma, ¿vale? Pues estamos obligados a darle esa información a los hermanos. ¿Vale? Eso es a lo que se refiere la portabilidad. ¿Vale? Los hermanos tienen que tener derecho a que les prestemos ese, entre comillas, servicio. ¿Vale? Por otra parte, también el tema de que las hermandades no son responsables de la inexactitud de los datos, ¿vale? En el caso de que hayamos recogido datos de los hermanos y por cualquier circunstancia nos haya dado un dato erróneo, nosotros no vamos a ser responsables nunca de eso porque tenemos un medio de prueba. Y la obligatoriedad de bloqueo en caso de supervisión. En el momento en el que seamos denunciados ante la Agencia Española de Protección de Datos o veamos una brecha de seguridad,
tenemos que bloquear la salida de datos y no podemos llevar a cabo ninguna operativa con respecto o que utilice datos sensibles de las personas que se relacionan con nosotros. Más principio a tener en cuenta el tema de la seguridad, ¿vale? Tenemos que tener una responsabilidad activa. ¿A qué me refiero con esto? A que nos adelantemos, lo que he comentado anteriormente, tenemos que analizar los posibles riesgos que tenemos en esta materia, ¿vale? Podemos pensar que podemos tener un determinado riesgo en el ordenador que tenemos en la casa mandada, que recuerdo todos los datos y pueden entrar a sacarlo, pues adelantarnos a esas circunstancias. Esto es lo que nos sigue la ley, es una responsabilidad activa. Y por otra parte está también el tema de la vigilancia, que se ha incluido en el Reglamento General de Protección de Datos, y se puede llevar a cabo sin el consentimiento de terceros, siempre y cuando sea para proteger los bienes de la entidad o por motivos de seguridad. Podemos poner una cámara siempre y cuando sean por esos motivos, ¿vale? Si hacemos, entre comillas, fotos en el desfile procesional para tener una galería de imágenes de nuestra hermandad, ahí deberíamos tener consentimiento de las personas que aparecen. Después también se recoge la resolución amistosa. Aquí la legislación lo que quiere es que haya las menos denuncias posibles, ¿vale? Que en el caso de que si un hermano tiene un problema o ve que se han vulnerado sus derechos, se ponga en contacto con el delegado de protección de datos de la entidad y se llegue a un acuerdo para solucionarlo, ¿vale? Por tanto, la comunicación va a tener que ser constante. Y eso con respecto a los principios que tenemos que tener presentes respecto a la protección de datos. Ahora vamos a hablar un poco de la nueva forma de comunicación que tiene la hermandad de cofradía, ¿vale? Que es también, son medios que en la mayoría de las ocasiones son gratuitos, y os puedo decir que todo lo que hay gratuito, pues, está poco protegido, ¿vale? Facebook ya sabéis la de muchos contenidos, y qué hermandad no utiliza Facebook, por ejemplo, Instagram, WhatsApp. WhatsApp gratuito, y ya existe un módulo de WhatsApp que es el Business, que sigue pagando y recoge algunas medidas de seguridad, pero hoy en día es que los medios de comunicación a través de los cuales nos estamos en contacto con los humanos son las redes sociales, ¿vale? Y lo veo bien porque es un vídeo para llegar a los hermanos y evangelizar a través de los mismos. De hecho, si yo podía venir algún día, seguramente utilizaría las redes sociales, no me cabe la menor duda, porque podría llegar a más gente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta estos medios de comunicación respecto a la protección de datos. Y aquí, lo que os pido que hagáis, porque esto seguramente lo tengáis todos, ¿vale? Que utilicéis todos estas redes sociales para llevar a cabo comunicaciones, que establezcáis un procedimiento de derecho de seguridad, un protocolo de actuación. ¿Qué quiero decir con esto? En el Facebook de la hermandad no puede publicar todo el mundo, ¿vale? Y hay muchas hermandades y digo, ¿quién utiliza aquí el Twitter? Pues, tienen acceso 20 miembros de la Junta de Gobierno. ¿Alguno publica cuando? Eso no es así, ¿de acuerdo? Hemos llevado unos protocolos de actuación, debemos medir y saber quién publica y el que se publica, ¿de acuerdo? Y de hecho ya hay determinadas entidades que tienen un protocolo de seguridad, tienen una forma de actuación respecto a este ámbito. Os pongo ejemplos de entidades que sé que tienen estos protocolos de seguridad. Pasión de Sevilla lo tiene. En este caso la Virgen del Camino de Torre del Mar sé que también lo tiene. Y nada más que visto uno que está público, que es el de la Mortaja de Sevilla, pero este es más antiguo, este es del año 2016, ¿vale? Está poco específico, no está mal, vamos. Pero hay determinados aspectos que se pueden mejorar, ¿vale? Por lo tanto, os invito, de todos modos, si queréis entramos, lo vemos así por encima, pero invito que para la forma de actuar con hermanos y con estos medios de comunicación, llevéis a cabo un protocolo de actuación, ¿vale? En la campaña de 2016, no está mal, pero ya digo, con respecto a la nueva legislación, si os asesoráis y tenéis un profesional en la materia, seguramente os puedo aconsejar qué aspectos tener en cuenta. Yo aquí os voy a indicar los más relevantes desde mi punto de vista.
supongo WhatsApp, ¿vale? WhatsApp, o todos los grupos. Yo sé que la mayoría de hermandades utilizan listas de difusión, pero también sé hermandades que utilizan grupos de WhatsApp, ¿vale? Y el grupo de WhatsApp puede llegar a ser un riesgo, ¿vale? Debemos saber cuántos grupos de WhatsApp tenemos entre los miembros de la Junta de Obispos. Llevar un control de esos grupos. ¿Por qué? Porque se utiliza información sensible, ¿vale? Imaginemos que tenemos en la hermandad una bolsa de caridad, que es algo también común, y la bolsa de caridad vamos a utilizar información sensible de personas, es decir, se va a informar de personas drogodependientes, de personas con situación económica bastante negativas. Aquí la cuestión es lo siguiente. Sí, por cualquier circunstancia, como hackean el WhatsApp, esa información puede salir, aunque sea, podemos ver un problema, ¿vale? Por lo tanto, tener un control de los grupos que de WhatsApp que hay en la hermandad y quien lo administra, ¿vale? Problemas con respecto a la hermandad de cofradías no he visto yo, pero en otros ámbitos sí. De hecho, el otro día me comentaron de temas de restaurantes, a lo mejor, que habían creado un grupo de WhatsApp, que había habido denuncias, que habían sancionado el restaurante con 1.700 euros por meter a alguien en ese grupo sin su consentimiento. Ojo con estas cosas, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar esos tipos ahora mismo. Yo lo que os recojo aquí, los puntos más relevantes de estos procedimientos de seguridad que tenéis que tener con respecto a las redes sociales. Una parte, recoger primero la titularidad de los medios de comunicación. Esto está para otra conferencia, el tema de la propiedad intelectual. Yo no sé si tenéis aquí, si hay alguna hermandad que tenga protegida lo que sería el escudo, la imagen, etc. Cada día me encuentro más, ¿vale? Claro, todo empieza, como yo digo, en Sevilla porque, digamos, son las hermandades más grandes, de mayor volumen y que más recursos económicos genera. Pero hay muchísimas hermandades que ya tienen patentado y protegido su escudo, la imagen, etc., para que nadie se aproveche económicamente de los aspectos, digamos, relevantes de la entidad, ¿vale? Por lo tanto, señalar en ese protocolo de actuación que nadie puede publicar en nombre de la hermandad, ni utilizar la propiedad intelectual, los derechos de imagen, ni con el fin último de proteger lo que sería la hermandad. Porque me he encontrado algunos casos en que terceros han creado un Facebook de una determinada hermandad sin el consentimiento de los miembros que están en la Junta de Gobierno. Por otra parte, los fines que perseguimos con los medios de comunicación, con estos medios de comunicación, ¿para qué vamos a utilizarlos? ¿Vale? Lo ideal es que se utilicen para los fines sociales de la entidad, ¿vale? Para decir que durante tal semana van a ser los cultos, que se ha llevado la igualdad de los costaleros, o todos aquellos aspectos relacionados con dichos fines, pero no utilizar el Facebook para vender opiniones políticas, ¿vale? Eso déjalo bastante claro, o para relacionar a la entidad con otras personalidades de carácter jurídico. Por ejemplo, lo que he comentado anteriormente, el tema de la empresa de estrategia de comunicación. De hecho, otro día me ha salido en Twitter una hermandad que a través de del Twitter lo que hacía era una propaganda para generar recursos. Para eso no están estos medios de comunicación, a no ser que obtengan el consentimiento normal. Ojo con eso. También hay que especificar mucho en estos procedimientos de seguridad un canal de comunicación que exista entre el hermano y la hermandad. ¿De acuerdo? Si por cualquier circunstancia un hermano quiere ponerse en contacto con la hermandad respecto a la utilización que se viene realizando del Facebook, pues que se le indique el procedimiento que tiene que llevar a cabo, ¿vale? Ojo con lo que publicamos, ¿vale? Es muy típico que en Semana Santa pues aparezcan imágenes de personas impedidas que a lo mejor están viendo el paso procesional desde el balcón y se suba esa imagen a Facebook, también su consentimiento. Si esa persona ha fallecido, su heredero no puede pedir que quitamos la imagen, ¿sí? Tienen derecho a eso, ¿vale? Porque si esa persona no ha dado su consentimiento, tienen derecho a quitar esa imagen. Ojo con las imágenes que subimos a las redes sociales. Después existe el derecho al olvido, ¿vale? El derecho al olvido comenzó con el tema de Google, es decir, que Google eliminaba toda la información referente a una persona, pero
en el Reglamento General de la Protección de Datos, se ha ampliado el derecho al olvido a toda actuación que se lleve a cabo con respecto a estos medios de comunicación, ¿vale? Pues tenemos que establecer un protocolo de cómo actuar, cómo esa persona interesada en aplicar su derecho al olvido se puede poner en contacto con nosotros para eliminar la información que él cree que no procede que nosotros comuniquemos, ¿vale? Y finalmente establecer un responsable de comunicaciones, una persona que se encargue de gestionar las redes sociales de la entidad, ¿vale? Y sea responsable de lo que se publica y de lo que no se publica, ¿vale? Y que sea, no voy a decir que sea el fiscal, ¿vale? Porque si no el fiscal vamos, pero bueno, un responsable de comunicación dentro de la parte de lo que viene, ¿vale? Por lo tanto, para resumir, ¿qué tenemos que tener en cuenta respecto a la protección de datos? Pues, desde mi punto de vista, quedaros con 8 conceptos. Uno, muy importante, no llevarlo a cabo vosotros, contratar a un profesional en la materia, ¿vale? Que hay profesionales respecto a este ámbito, a lo mejor respecto al ámbito de la moda de cofradía no es tan común, porque no es común, ¿vale? Pero con respecto a la protección de datos de sociedades de personalidad jurídica, como puede ser la empresa, sí hay bastantes personas que están en la materia. Utilizar el sentido común, crear una cultura. Esto no es que una persona se encargue de la protección de datos. Todos nos encargamos dentro de la hermandad de la protección de datos. Incluimos a los hermanos, que sean los primeros que exijan el cumplimiento de la normativa. Establecer la figura del delegado de protección de datos. Yo no sé si ya la tenéis establecida dentro de vuestras hermandades. Si no está, establecerla porque es una cosa obligatoria. Tener una actitud proactiva, adelantarnos, analizar, sentarnos, saber dónde puede haber brechas de seguridad en nuestra hermandad que puedan ocasionarnos un problema con respecto a la protección de datos. Y cuando veamos dónde están los riesgos, atacarlos con evidencia, con protocolos de actuación, como recoge en el siguiente punto. Protocolo de actuación en la recogida de datos. ¿Cómo damos de alta a un hermano? ¿Cómo vamos a comunicar o cómo vamos a recoger que los hermanos nos den el consentimiento para facilitar la información a la agencia tributaria respecto a las cuotas que nos han dado? Todo donde podamos ver que haya una brecha de seguridad, donde puede salir un dato sensible, atacarlo a través de un protocolo de actuación. Exigir el cumplimiento de la normativa a los proveedores, muy importante. Establecer las normas de publicación en las redes sociales. Lo que digo, protocolo, porque veo que ahí es una situación que tenéis de riesgo la mayoría de hermandades y casi ninguna tiene este protocolo de actuación. Y actualizar la política de privacidad en vuestra página web, ¿vale? No tener lo que valía anteriormente, lo que he visto yo. Tenéis el aviso de privacidad de la EOPD, ¿vale? Actualizarlo a lo que nos exige actualmente la ley a través del asesoramiento de un profesional externo, ¿vale? Conclusión. Es momento de crear una cultura respecto a la protección de datos. De 0 a 100, no podemos pasar, pero poco a poco ir mejorando en este ámbito que veo, no vosotros, sino la mayoría de las mandas de comunidad que yo me encuentro, la tiene totalmente desprotegida. Si queréis preguntarme algo de protección de datos ahora, podéis hacerlo. Voy a hablar también de las subvenciones, como queráis, ahora o después, vosotros decidís. ¿Alguna pregunta de protección de datos? ¿Os ha asustado mucho? ¿Sí? Momentos de la conferencia. Conforme nos ha ido explicando, nosotros necesitamos tener el consentimiento expreso suyo para poder subir a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, el resultado de esta conferencia. Sí. Bueno, el tema de realmente, si yo lo pongo, es porque podéis hacer uso de ello, ¿vale? Esto es público. De hecho, yo normalmente en el presupuesto que le mando, en este caso al Consejo Local, digo que cumplo con la normativa y soy responsable de los datos que aquí se vierten, porque no hay ningún inconveniente. De todos modos, la publicación de esto se lo puedo mandar yo al Consejo si lo que usted quiere es la conferencia, vamos. No, la pregunta va relacionada con lo que ha comentado anteriormente. ¿Sí? Oye, pues a mí me preocupa particularmente porque llevamos nuestras redes sociales en la hermandad, ¿sí? Entre algunas personas. Entonces, ¿sí? Cuando estás fotografiando momentos de cultos donde hermanos, por ejemplo, o personas que no son hermanos están en un besapié, un besamano y se acercan, sí, a los titulares,
o las salidas procesionales donde se fotografían a personas que no son incluso de la hermandad. ¿Eso cómo tendríamos que tenerlo controlado? ¿Cómo tendríamos que gestionarlo? Realmente, vamos, aquí tenemos que utilizar un poquito también el sentido común, ¿vale? Como usted puede ser consciente, la mayoría de las hermandades publican estas fotografías y denuncias por parte de esas personas no suelen darse, ¿vale? Lo que sí es verdad que estas personas tienen derecho a solicitar la eliminación de la fotografía, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Que pueden denunciarle como consecuencia de ello? Sí, porque no han prestado su consentimiento expreso a dicha fotografía, ¿de acuerdo? En el tema que usted me indica aquí, que yo he puesto aquí mi número de teléfono, pues yo presto aquí mi consentimiento expreso y me da exactamente igual, pero puede haber alguna persona, ¿vale?, que diga que no haga fotos, porque esto también es derecho de propiedad intelectual, entre comillas, ¿vale? Puede entrar, pero vamos, casos se pueden dar, pero aquí lo que yo recomiendo a la hermandad de actuar en esas circunstancias es que eliminen la imagen y ya está, porque uno de los principios que recoge la actual legislación es, digamos, ante estas situaciones, llegar al mutuo acuerdo entre las partes, ¿vale? Y normalmente lo que hace la hermandad en estas circunstancias, que ya digo, no se ha mandado, sería eliminar la imagen, pero vamos, no creo que llegue a más, que por eso vaya a denunciar. Ya digo que conozca yo denuncia hermandades por protección de datos, solamente conozco un caso del año 2009. ¿Vale? ¿Qué se darán? Pues seguramente que se den, pero actualmente yo no me he encontrado nada al respecto. Pero mi recomendación es que intentar evitar lo máximo posible esas imágenes, si se pueden, porque a lo mejor nos podemos encontrar otro caso, que también esas imágenes sean de un fotógrafo y nosotros hayamos subido la misma sin el consentimiento del mismo. Por lo tanto, también estamos vulnerando el derecho a propiedad intelectual y podemos vernos en un problema con ese fotógrafo. ¿Se dan estas circunstancias? Sí, que se pide normalmente al fotógrafo el consentimiento, ¿vale? Exactamente, el consentimiento expreso. Por lo tanto, ante estas imágenes, que normalmente son de personas que conocemos, pues por lo menos pedirle el consentimiento, creo yo, que suelen ser personas que conocemos, ¿vale? Creo. Gracias. ¿Algo más? ¿Tranquilidad o intranquilidad? Bueno, ya está, de todos modos, como tengo ahí mi teléfono, está mi correo electrónico, si alguien tiene una duda, sin compromiso ninguno, ¿vale? Lo estudiamos, circunstancias. Yo no me dedico a la protección de datos, como he dicho anteriormente. Yo lo que sí es verdad que soy delegado de protección de datos de una entidad y he llevado a cabo un protocolo de actuación, ¿vale? ¿Qué hace eso? Que yo no vengo aquí a vender mi producto, yo comento mi experiencia, ¿de acuerdo? Pero vamos, si yo puedo ayudar en algo, estoy abierto a ello. Bueno, y para finalizar la conferencia y que no se haga muy tarde, voy a hablar de un tema que espero que también os guste, seguramente os guste más, ¿vale? Que es acerca de las subvenciones para mandar de cofradías que se van a publicar dentro de poco por parte de la Junta de Andalucía. Como bien sabéis, el año pasado, en diciembre, quiero recordar, ¿no? Hubo elecciones aquí en la Junta de Andalucía, salió un nuevo gobierno y una de las primeras medidas que tomaron fue, a través del Consejo del 16 de abril, sacar una línea de subvenciones para la hermandad de cofradía. El 24 de julio se publicó del presente año, se publicó el borrador de las bases reguladoras de estas subvenciones, y aquí voy a comentar el borrador, ¿vale? Igual, como bien sabéis, no es definitivo, todavía no ha salido la convocatoria y se ha abierto el plazo para solicitud de la misma, pero en principio la información que tengo yo por parte de la consejería es que antes de final de año va a salir la convocatoria y vamos a poder llevar a cabo las solicitudes. Línea objeto de subvención van a ser dos, ¿vale? Una relacionada con la conservación y restauración de bienes muebles integrantes del patrimonio histórico de carácter religioso en Andalucía de asociaciones públicas de fieles, es lo que nos recoge la normativa, y señalo del patrimonio histórico, porque esta es la pelea que tenemos, ¿vale? Bienes muebles que estén catalogados dentro del patrimonio histórico, hay pocos, ¿vale? Para hermandad de cofradías no hay tantos. De hecho, hay catálogos para bienes inmuebles, pero no podemos acceder al buscador de bienes muebles
a través de la página web de la Junta de Andalucía. Y yo, por lo que veo, hay pocas y muchas entidades no pueden, en este caso, acceder a esta línea de subvención de conservación y restauración, que en muchos casos es muy conveniente utilizar para el patrimonio histórico, porque estamos hablando de que son inversiones, la restauración y conservación son inversiones bastante relevantes y una ayuda nunca viene mal. Van a poder utilizarse para solo un bien y deben tener carácter integral. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros llevamos a cabo en mi cofradía la restauración de la imagen de Jesús Nazareno y podríamos tener acceso, ya eso lo hicimos ya hace un par de años en Sevilla, y podríamos tener acceso a esta línea de subvención siempre y cuando la restauración fuera completa. ¿Vale? No puedo restaurar parte de un paso, por poner el ejemplo, y dejar el resto sin restaurar. Tendría que ser una restauración completa con el gasto económico que eso conlleva. Ahora vamos a ver las cantidades de las cuales estamos hablando. Y hay una segunda línea que es también muy interesante y que esto en el ámbito económico me encuentro que no lo tienen muchas hermandades de cofradía, que es la realización de un inventario. Es decir, valorar el patrimonio que tiene la entidad. ¿Verdad? A medida de hermandades no tienen contabilizado, no tienen activado su patrimonio. Pues a través de esta línea vamos a poder llevar a cabo este procedimiento de activación. ¿Qué consideramos bienes muebles? Pues la ley considera pintura, escultura, dibujo, grabado, ferrería, joyería, documento y libro. ¿Vale? El archivo de documentos de la hermandad también podría entrar dentro de la línea 1 de conservación y restauración del patrimonio. ¿Quién son los beneficiarios de esta? ¿Quién puede ser beneficiario de estas subvenciones? Pues las asociaciones con fines religiosos y las federaciones, en este caso hablamos, en este caso el Consejo Local de Hermandad de Cofradía también podría ser beneficiario de esta línea de subvenciones. ¿Requisitos que necesita la ley? Pues contratar a una persona técnica que lleve a cabo los trabajos de conservación, restauración y o inventario. ¿Vale? Se recogen las titulaciones que son válidas en el borrador de las bases reguladoras. Y estas personas tienen que hacer mínimo el 50% de los trabajos de restauración y conservación. ¿Cuantía? Bien, para la línea 1 el importe máximo de subvención va a ser 30.000 euros, siempre que no supere el 80% de la inversión. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos hablando de una cuantía relevante, creo yo. Y en la línea 2, el tema del inventario, será un importe máximo de 15.000 euros siempre que no supere el 80% de la inversión. Formulario. ¿Cómo vamos a poder solicitar esta ayuda? Pues a través de un formulario virtual, y para eso necesitamos el certificado digital. En 2017 estuve yo aquí, una de las tareas que os dije era sacar todo el certificado digital, supongo que tenéis todo el certificado digital ya de las entidades, por lo tanto podéis solicitar dichas subvenciones. Documentación. Esto sí es verdad que, bueno, como todas las subvenciones hoy en día, cada vez nos piden más documentación y un poco mayor el engorro que conlleva hacer una solicitud de una subvención. ¿Vale? En la documentación debemos rellenar un formulario donde indicaremos la línea de subvención, los datos identificativos de la hermandad, los datos del responsable técnico. Yo tengo ya hermandades de cofradía que se han ido adelantando. Una actividad proactiva, como he hablado, para la protección de datos. Saben ya el responsable que le llevaría a cabo la restauración y conservación, y este responsable al final le ha hecho también el último punto que indico, que es el informe técnico del bien cultural. ¿Vale? Se nos va a exigir una memoria muy detallada de lo que vamos a hacer, quién lo va a hacer y el por qué se va a hacer y el valor que tiene ese bien mueble. Por lo tanto, muy importante saber quién nos va a llevar a cabo dicha restauración y conservación o va a llevar a cabo la realización del inventario. Dirección electrónica para las comunicaciones, declaración responsable, que es lo típico de todas las subvenciones, la finalidad del coste de las actuaciones, tendremos que adjuntar en este caso un presupuesto, y la línea de subvención, que lo he repetido aquí. Secuencia del pago. ¿Es interesante? No. Vamos, nos adelantan dinero, que eso ya cada vez es más raro verlo. El 50% de la subvención concedida tras la resolución, ¿vale? O sea, de la resolución definitiva me ingresaría el 50% de la subvención. Sin embargo, el otro 50% tiene que ser una vez finalizados los trabajos, ¿vale? Y justificado el importe que no han dado.
Sin embargo, si la subvención es inferior a 6.000 euros, habrá un único pago con la resolución. Creo que no viene recogido, pero se espera que en torno a 210 hermandades de cofradía de toda Andalucía se beneficien de esta línea de subvención. Y os puedo decir también que hay mucho desconocimiento en la materia. De hecho, yo, en el tema del ámbito de gestión administrativa, suelo trabajar de Andalucía, he trabajado con todas las diócesis, con unas más, con otras menos, y hay dos, desde mi punto de vista, hay dos diócesis que en el ámbito de gestión administrativa están un poquito por delante del resto, que es la de Sevilla y la de Córdoba, y no tenían, bueno, tenían así... Yo cuando se lo dije, por ejemplo, en Córdoba el secretario se quedó un poco fuera de juego porque lo desconocía, ¿vale? Incluso ya han informado a las hermandades que existen, van a salir a estas líneas de subvención. En total un presupuesto de medio millón de euros, que ya digo, unos 210 hermandades se cree que se van a beneficiar de dichas subvenciones. Y ya está, si tenéis alguna pregunta más, estoy aquí a vuestra entera disposición. Y si no, pues gracias por la atención prestada. ¿La línea de subvenciones va a ser anual? Se espera, sí, porque ya los presupuestos para el año 2020 se ha incluido creo que un total de 769.000 euros para el año próximo. Y lo que pasa es que había una enmienda a dicha cantidad. Sí, pero ha sido retirada. Bueno, han explicado qué era lo que querían. Había una enmienda, se va a incrementar el importe por lo que se ve, y después os quería comentar otra cosa, que no solamente están estas subvenciones. En la Junta de Andalucía existen también otras subvenciones para asociaciones, asociaciones sin fines lucrativos, y siempre y cuando sean para contratar a personas que lleven a cabo alguna actividad relacionada con el fin social de la entidad. Y por ejemplo, yo el año pasado, por esos públicos, solicité a una hermandad de Osuna, que quería hacer una restauración de un paso profesional, le han concedido el importe íntegro del pago de ese profesional. Por lo tanto, no son subvenciones destinadas a hermandades, a las asociaciones públicas de fieles en exclusividad, pero si hay otra línea de subvenciones que también está interesante y que podemos estar atentos. Yo, de todos modos, como digo, tengo normalmente esta información la publico en mi Facebook, sin fotos de nadie, no publico la información de las líneas, ¿vale? Por lo tanto, si queréis seguirlo y cuando salgan, yo normalmente suelo subir las imágenes de las líneas o alguna explicación o alguna entrada en mi blog acerca de las mismas, ¿vale? Pero son bastante interesantes, ¿no? Han dado el importe íntegro de lo que cuenta este profesional, en este caso a una mujer, y para ejercer los trabajos durante 9 meses. Hablando de un importe, no sé si estaba en torno a 17.000 euros aproximadamente, ¿vale? Por lo tanto, es otra forma de... Yo la desconocía, fue la hermandad la que se puso en contacto conmigo y le hice la solicitud, pero ya lo sé para las próximas veces, ¿vale? ¿Y qué componente era la solicitud? Competitiva. Exactamente. No, hay un baremo, te van a puntuar en función de una serie de criterios, ¿vale? Y es lo que comentaba, que es... Por parte de la agrupación de hermandades y cofradías de las capitales, tuvieron una reunión con la consejera y se comentó el tema de porque se premia mucho el ser patrimonio histórico andaluz, ¿de acuerdo? Eso es lo que quieren intentar eliminar, porque ya digo, no hay muchas entidades que tengan bienes que sean categorizados como bien mueble dentro del catálogo de patrimonio histórico andaluz. Por tanto, eso es lo que quieren eliminar porque impide el acceso a muchas entidades que tienen más patrimonio y que por desconocimiento no han llevado a cabo la solicitud para que sea catalogado y que entren las máximas posibles en esa premio competitivo, ¿no? Para el acceso a la misma. ¿Algo más? Pues ya está. Espero que vayáis tranquilo a casa. Tranquilizaros, poquito a poco, poquito a poco. Y muchas gracias por la atención. Thank you.
Bueno, muchas gracias, Francis, por esta conferencia. Creo que nos vamos con la idea de fiscal, abogado, licenciado de Derecho y demás. Ya sabéis, ¿no? Tenemos que estar ahí pendientes. Señora Cipreste, ¿quieres comentarle algo a conferenciante? Bueno, Francis, como siempre, nos sorprende con esto porque nos sobrepasa. La verdad es que nos queda mucho por mirar en este sentido y en todos los sentidos. También la otra conferencia que yo fui la otra vez, también. Y los directores espirituales, pues lo viven muy al día, eso. Porque, evidentemente, eso del delegado, yo creo que mi hermandad no hay delegado de eso. Y me imagino que la mayoría no hay delegado ninguno. Y de la protección de datos, yo estoy harto de decirle, señores, mucho cuidado con los datos que tenéis de la gente, mucho cuidado. Que no podéis creer que esto es un grupo de amigos y que yo tengo los datos y se acabó. Que no, que esto es mucho más serio, mucho cuidado. Igual que con los dineros. Mucho cuidado que con lo que hacéis con los dineros. Cuidado con lo que tenéis y cogéis el dinero de la gente. Mucho cuidado, que esto no, que no estamos ya en el siglo XIX, ¿no? Estamos en el siglo XXI. Así que nos queda mucho que caminar. Aquí el Consejo está también trabajando mucho en ese aspecto y bueno, siempre nos viene bien que nos abra un poco los ojos y que podamos ir dándonos cuenta de que estamos en un mundo muy distinto de hace un tiempo. Tenemos que estar más al día en todos estos aspectos. Muchas gracias nuevamente por tu disertación. Toma la palabra el presidente del Consejo, Manuel García. Bueno, yo simplemente agradecer vuestra asistencia, la asistencia del arcipreste, por supuesto a Francis. Bueno, es un tema que desde que empezamos nosotros con este mandato, pues siempre nos ha preocupado el tema de la protección de datos, ¿no? Incluso en unos plenos hemos asesorado, hemos prestado entidades y empresas para que puedan dar los presupuestos sobre este tema, ¿no? Igual que la fiscalidad. La frase esa de siempre lo hemos hecho así ya no vale. Siempre lo hemos hecho así, ya esa frase no la tenemos que dejar atrás, tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar, tenemos que aplicarnos toda la normativa y ser transparente, que es importante, ¿no? Entonces, pues agradecer a Francis la ponencia que nos ha dado y bueno, tenemos su teléfono, tenemos su correo electrónico, él siempre está disponible para cualquier consulta que se le haga y bueno, y simplemente pues agradecer vuestra asistencia, emplazaros ya para después de Reyes. Seguimos con el ciclo formativo. La siguiente ponencia se llamará El Tesoro de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío. La dará pues Manuel Galán Cruz, que es el director del Museo del Tesoro de la Hermandad Rocío. Interesante. Y bueno, un tema de glorias que también pues pertenece a nuestra hermandad y debemos estar ahí pues para aprender mucho sobre todo. Pues nada, muchas gracias, buenas noches y buen descanso a todos. Gracias.